Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other worlds, hold my hand. In other worlds, baby, kiss me. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que están en este momento viendo la transmisión en vivo. Queremos agradecer la gentileza tanto de Carolina como de Elsa, que se han acercado hasta aquí, hasta nuestros estudios, para poder realizar esta entrevista. Hablamos de Elsa Fretes en representación, no, digo, coordinadora, vamos por ahí, coordinadora de la Subcomisión de Mujeres Emprendedoras, y Carolina Larrañaga, gerente de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Pehuajó. Bueno, ahora sí, ya presentadas nuestras invitadas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias a vos, Pedro, por tener la gentileza de invitarnos para poder transmitir todas las novedades y actividades que vamos a desarrollar en esta oportunidad desde la Subcomisión de Mujeres Emprendedoras de la Cámara de Pehuajó. Bueno, son muchas las actividades y bueno, siempre trabajan en equipo ustedes, ¿no? Ya hemos visto ya varias actividades que han realizado tanto desde la subcomisión como desde la Cámara de Comercio. La Cámara está muy activa en este último tiempo. Bueno, contame entonces de qué se trata esta actividad. No es una, son varias, ¿no? Sí, son varias actividades y como bien lo dijiste, la verdad que es una comisión muy activa y también de mucho compañerismo, porque más allá de que esta sea una actividad, más de una actividad, estamos presentando dos nuevas actividades de la Subcomisión de Mujeres, siempre tenemos el acompañamiento del resto de los compañeros de comisión, que son mayoritariamente hombres, pero que siempre están a la par nuestra, ayudándonos en todo lo que necesitemos. Uh-huh. Así que bueno, en esta oportunidad estamos presentando, en primer lugar, la primera exposición que se hizo pública, que es el Premio a la Mujer Empresaria 2024, la novena edición de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires en su sector de mujeres empresarias. Pehuajó en esta oportunidad va a estar convocando a emprendedoras y empresarias que nos quieran representar para participar por tercera vez. Así que bueno, tenemos muchas expectativas de que sea una gran convocatoria, de que se inscriban las emprendedoras, las empresarias locales, como para poder postularse y más que nada mostrar ese trabajo que día a día realizan y que tienen la oportunidad de que sea, si llegan a las instancias finales, representar en primer lugar a Pehuajó y bueno, después estar participando a nivel provincial y hasta nacional, como nos pasó el año pasado con nuestra postulada Yamila Bianchi. Qué bueno, buenísimo esto. Y contame, ¿cómo hacen para inscribirse? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Llaman por teléfono, se acercan a la cámara o ustedes hacen una selección, una preselección? ¿Cómo es? No, nosotros lo que estamos haciendo actualmente es una postulación a través de las redes sociales de la Cámara, @cámaradepehuajó, tanto en Facebook como en Instagram y el resto de las redes de la Cámara. Hay un link de inscripción donde se accede a un formulario de Google para completar toda la información inherente a sus datos personales como también los de su comercio. Claro. Comercio, emprendimiento, servicios, puede ser servicio lo que también. Sea exactamente, cualquiera sea la actividad que esta emprendedora o empresaria desarrolle. Bueno. Lo que les estamos pidiendo, igualmente después Carolina, nuestra gerente, va a ir revisando todas las inscripciones que se realicen, es que no se ahorren en describir ese negocio que tienen, ese emprendimiento o empresa, porque después es material que es fundamental a la hora de seleccionar quién va a ser la representante. Necesitamos saber cómo se originó la idea, cuáles fueron esas bases de la fundación del proyecto, si les costó, bueno, todo eso, que a veces son esos detalles mínimos y no tan mínimos que hacen que hoy ese negocio sea lo que es. Bien. Así que bueno, las estamos invitando. Cualquier duda, igualmente, más allá de que no sé, tengan alguna en la inscripción a través del formulario, están los teléfonos de la cámara o a través de las redes sociales, pueden mandar un mensajito que vamos a estar evacuándolas.
Bueno, y más allá que es representativo, ¿no es cierto? Es casi simbólico, pero hay un premio. Contame un poquito sobre ese premio que decías que ya han anunciado. Sí, no es un premio monetario, no es algo de dinero en efectivo, ni mucho menos. Esto es un reconocimiento. El premio es un reconocimiento. Como te contaba, el año pasado nosotros tuvimos una ganadora a nivel provincial en su categoría. Fue nuestra representante Yamila Bianchi en la categoría Responsabilidad Social Empresaria. Yamila, bueno, en primer lugar ganó en la convocatoria que tuvimos acá en Pehuajó, en una categoría. Después, a nivel provincial la pusieron o la catalogaron en otra categoría y finalmente fue postulada para representar a la provincia de Buenos Aires en el Premio Mujer Empresaria de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Así que Yamila Bianchi, con su nombre y su emprendimiento El Mundo en Relieve, estuvo representando a la localidad de Pehuajó y a la Cámara de Pehuajó en esta oportunidad, a nivel nacional inclusive llegó. Entonces es una forma de visibilizar su negocio, sus proyectos, sus emprendimientos. Por eso consideramos que, bueno, más allá de que no hay una retribución económica, el premio no consiste en eso, sino que es un gran reconocimiento y una posibilidad de hacerse conocer en, bueno, en, no solo a nivel local, provincial, sino hasta nacional en algunos casos. ¿Hubo muchas mujeres que se inscribieron en el concurso pasado? Hemos venido aumentando la cantidad de inscritas y bueno, este año tenemos grandes expectativas. Sí. Así es, el primer año por ahí no llegamos a llevar todas las categorías, ya el año pasado sí, tuvimos representante en todas las categorías a nivel desde la Cámara. Bueno, la idea es que sea cada vez un poquito más complicado para el jurado poder definir quién va a ser la representante de Pehuajó para a nivel provincia en nombre, sí, de la Cámara, ¿verdad? Bueno, me decías que entonces pueden inscribirse en la Cámara o si no, ¿cómo hacen? Si no se animan a hacerlo a través de las redes, se acercan a Irigoyen 635, ahí está Carolina, y si no está Carolina, cualquiera de las chicas la va a saber guiar, lo van a hacer por ellas, y le van a indicar esto que te decía, que bueno, que no se priven de contar cómo fue el nacimiento de esa idea, de ese proyecto, los años que le llevó, porque a veces uno lo tiene en mente y hasta que realmente se hace efectivo pasa un tiempo. Los detalles emotivos también, bueno, todo eso después es como una ayudita al momento de que el jurado tenga que seleccionar a quién va a ser la representante pehuajense en cada una de las categorías. Y también después hemos visto en ediciones anteriores e inclusive ahora están bajando esa línea de información desde MEFEBA, que bueno, que por ahí las inscriptas en algunos casos es como que les falta información. Entonces, bueno, siempre, en este caso, en muchos casos, menos es más. En este caso es al revés. Claro. Por favor, que no se ahorren de contar todo lo que sea todos inherente los detalles. Así, exactamente, a su emprendimiento o su negocio. Bueno, no sé si Elsa o Carolina me van a contar sobre una maratón, pero ya estamos entrando en otro tema. ¿O hay algo que quieran mencionar más sobre este concurso de mujeres emprendedoras? No, por ahí remarcar, como decía Elsa, van a encontrarse al finalizar el formulario la solicitud de material que necesitamos que nos compartan vía mail. Tal como lo venía remarcando ella, no solo contar en el documento, sino también compartirnos. Uh-huh. En este caso, menos es más, es al revés. Necesitamos que todo lo que puedan, inherente al servicio, al comercio, al emprendimiento, a ese proyecto que tienen, nos lo compartan para que el jurado no tenga dudas de lo que está viendo. ¿Sí? Uh-huh. A veces, con poco material es muy poco la opción de que el jurado pueda poner en situación por qué se está postulando a esa persona. Se pueden autopostular, pero también pueden postular a una mujer emprendedora que vean que con mucha potencia, bienvenidos sean aquellos que quieran postular a alguien. Pero en ese caso tengan en cuenta que necesitamos mucha información de la persona a la que postulan. Claro. Entonces, de alguna forma, que no termine siendo solo una sorpresa para la postulada, sino que podamos contar con todo el material real para poder evaluarlo de la forma correspondiente desde el lado del jurado, que en el caso de la Cámara de Pehuajó es un jurado externo, no son integrantes de comisión directiva, sino son integrantes de distintas instituciones, siempre se los hace conocer más cercano a la fecha de publicación, digamos, de quién va a ser nuestro prefinalista. Tienen tiempo de inscripción hasta el 7 de octubre,
Y el 14 de octubre vamos a estar mostrando en redes y haciendo conocer a las prefinalistas para después ya poder ir a nivel provincia en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, el 21 de noviembre, ya tiene fecha la gala, aún no tenemos lugar, pero bueno, por lo menos ya agendamos la fecha. Ustedes que tienen un registro, ¿no?, de comercios, empresas de servicios y demás a nivel local, hay un gran número, ¿no es cierto?, de mujeres que son emprendedoras, quizás más que hombres. Te diría que es un número, no me arriesgaría a decir que sí, es más. Me arriesgaría a decir que viene creciendo de forma muy importante, acompañado a un cambio social que vemos, claro, en los últimos años. Si pensamos, vayamos a algo donde por ahí tenemos un número más, más fácil de analizar, una comisión directiva. Una comisión directiva que por tradición fue durante muchos años integrada por 24 hombres. La Cámara creo que es una de las pioneras en haber tenido integrantes de comisión directiva mujeres. Y gerente anteriormente mujer han tenido. Correcto, tuvimos una presidenta, ajá, mujer, y tuvimos una gerenta previa a mí, que fue Irma Martín, que fue gerenta de la Cámara. Mira. 100 años de la Cámara, tomando un contexto de 100 años de fundación de la institución. Entiendo, bueno. ¿Hablamos de la maratón, puede ser? ¿Cómo no? Contame un poquito de qué se trata, o sea, para qué se hace, cuál es el fin. Bueno, otra de las actividades que viene desarrollando la Subcomisión de Mujeres desde hace un par de años es colaborar con otras instituciones y básicamente también plantear desde nuestro espacio actividades propias e invitar a que ellas nos acompañen en el mes denominado Octubre Rosa, que es el mes de la sensibilización y prevención contra el cáncer de mama. En esta oportunidad hemos venido haciendo en años anteriores diferentes actividades. En esta oportunidad lanzamos la primera edición de una carrera cuyo título es Lazos Rosas en Acción. ¿Cómo? Repetime. Lazos Rosas en Acción. Rosa. El lazo rosa es el detalle, sí, que bueno, que significa toda esta campaña y esta lucha contra el cáncer de mama. Lazos Rosas en Acción, carrera por la sensibilización. Ese es el título de esta carrera. Es una carrera de 5 kilómetros competitivo y 2 kilómetros a nivel participativo. O sea que todos se pueden anotar. Todos se pueden anotar, inclusive, bueno. De última lo hacen caminando los 2 kilómetros. Quieran hacer los 5 kilómetros. Ayer me consultaban, uy, pero no sé si voy a llegar para los 5. ¿Me anoto la de 2? Anótate la de 5. Claro. Después no significa que la tengas que hacer corriendo. Se puede hacer caminando, como se pueda, porque 5 kilómetros tampoco es demasiado, se puede llegar y todavía nos queda un tiempito porque la carrera va a ser el 27 del 10, así que nos podemos estar preparando como para llegar poco, mejor manera. Para no pasar tanta vergüenza. Exactamente, exactamente. Pero, por lo menos como para no llegar último. ¿Y la inscripción ya está abierta o cuándo empezaría todo esto? ¿O directamente se presentan y a correr? No, tenemos una inscripción ya abierta desde el martes de esta semana. Desde el martes. Realmente muy sorprendidos. Hay gratamente eco. Sorprendidos. Uh-huh. Correcto. Es tal como decía Elsa hoy con el tema de Mefeba, en el caso de la carrera también, la movida está en las redes sociales, van a encontrar ahí el link. Dentro de cuando hablamos de redes sociales buscamos Cámara de Comercio, ¿cierto? Cámara en Facebook Peguajó, o en Instagram. Cámara de Peguajó, de Peguajó nos encuentran en Facebook. Perfecto. Y en Instagram. Uh-huh. Allí están los links subidos. Obviamente también pueden contactarse con nosotros en la institución y se los podemos enviar por WhatsApp, si les resulta más cómodo. Tienen que completar primero el link de inscripción y posterior a eso realizar el pago correspondiente, uh-huh, para poder adquirir uno de los primeros 100 kits que va a haber para corredores. ¿Sí? Es lo único que es limitado. Después pueden inscribirse todos los que quieran, no vamos a poner un límite para corredores. Claro. Pero bueno, sí, los kits son limitados, incluyen una remera, una hidratación, seguramente agua, alguna fruta, algún cereal y la medalla de finalización de carrera. Perfecto. Bueno, así que estamos. ¿Hay más actividades con respecto a la Cámara de Comercio que quieran mencionar? Pues ya mencionamos, bueno, lo de mujeres emprendedoras, este concurso, mencionamos la maratón, como Lazos, recordarme Lazos el nombre. Lazos Rosas en Acción. Lazos Rosas en Acción, visibilizando y de alguna forma aportando a nivel social para que se tome conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama. Y hubo un par de actividades por ahí que circularon en las redes sociales, hubo también charlas. ¿Querés contarme un poquito de eso o querés profundizar en alguno de estos dos temas?
o no. Cualquiera de las dos, Elsa. Si o... querés, por ahí, sí. Disculpame charla... por ahí si yo me disperso cuando por la... El problema, también para nosotros es un año muy cargado. El año del centenario ha venido con muchísimas actividades. Bueno, por ahí hace esto de que hablemos de dos o tres, pero hace sí. poquito terminamos alguna y ya estamos proyectando alguna sí. más. Las que vienen. En el caso de las charlas, es verdad, tuvimos a Damián Dipache hace 10 días más o menos, uh-huh. Una disertación que dio en la Escuela Técnica, con muy buena concurrencia, realmente excelente, con muy buenos comentarios, y ya estamos proyectando una próxima, lo dejo ahí, estamos terminando de definir, pero va a estar acercándose Fernando Marul el 24 de octubre, es economista también. Uh-huh. Esa charla se va a estar dando en el primer piso, en el salón del primer piso de la misma Cámara de Comercio. Bueno, el furor de los economistas, ¿no? Tenemos presidente economista, ¿no? Y hay charlas de economía. En este caso nos acompañan, son charlas que nos acompañan las entidades madres, entonces, bueno, por eso están tan orientadas hacia el lado de economía. Claro. Pero después, bueno, hemos tenido talleres, taller de costos, taller de Instagram. Sí, también. Estamos próximos a un taller de ventas, a un taller de armado de sí, currículum. Sí, tuvimos la charla de Cachito Vigil, sí. Motivacional, así que bueno, ahí ya nos salimos. En el complejo cultural fue, ¿no? Donde hubo mucha gente. Sí, muchísima gente. Bueno, así que 100 años de la Cámara, mucho trabajo... Muchas expectativas, también mujeres emprendedoras, impresionante el trabajo que están haciendo, cómo se visibiliza eso, ¿no? Pues se nota en las redes sociales también todo el trabajo de ustedes. No sé si quieren decir algo más, si no estaríamos cerrando ya nuestra notita. No, déjame aclarar que cuando hablamos sobre el premio a la mujer empresaria, no mencionamos que hay 5 categorías, porque por ahí pueden pensar que es una única categoría y no, hay lugar para todas. Las categorías son liderazgo empresarial, responsabilidad social empresaria, innovación tecnológica, comercio local y nuevo emprendimiento. Así que seguramente en alguna de esas categorías quien nos está escuchando o está mirando la transmisión se pueda llegar a notar, o como decía Carolina, no solamente es una autopostulación, alguien que conozca una emprendedora o empresaria a quien admira o a quien ve en la diaria, que la lucha, que la viene sosteniendo y demás, que la quiera anotar, inscribir, tiene esas 5 categorías en las cuales puede encontrarle un huequito como para postularla. Muchas gracias, Elsa. No, gracias a Carolina. Ustedes. Muchísimas gracias. ¿Algo más? No, agradecerte siempre por el espacio que nos brindas. Particularmente yo, entonces, quiero agradecerles porque hoy el tema de las entrevistas y demás se da mucho por teléfono, en la comodidad, además, ustedes rompen su confort para acercarse al estudio y poder charlar y poder de alguna forma grabar en imagen también todo esto. No es fácil y quiero hacer un juicio de valor sobre esto. Gracias por estar. No, gracias a vos por darnos el espacio. Elsa Fretes, Carolina Larrañaga en Rumores de Pehuajó.